¿Cómo están, muchachos? Mr. Pollo con ustedes. Hoy día les traigo un pollo a la rana. ¿Cómo escuchan? Clásica receta de preparación a la parrilla que anda maravillosa. Vamos a abrir el pollito, lo vamos a aliñar con todo lo que tengo encimita. Le vamos a dejar mucho sabor, va a quedar jugoso, sabroso como tiene que ser. Y va a ser una maravilla, corte bueno, bonito y barato. Las 3B, esta tremenda receta a la parrilla. Así que si te gusta, la puedes replicar y va a quedar fenomenal. Así que acompáñame a cocinar y a gozar. Bueno, muchachos, lo primero que vamos a hacer va a ser la marinada, el aliño con lo que vamos a trabajar. Para eso voy a agarrar mi mortero que lo tengo escondido por acá atrás. Por ahí está, y voy a usar muchas cosas secas hoy día. Obviamente ajo, voy a usar este ajo granulado que me encanta. Vamos a ponerle romero, que para mí anda muy bien, le da un sabor bastante particular. El toque coqueto, ese merquén ahumadito que anda fenomenal, que a mí me encanta. A esto le vamos a poner, por supuesto, sal, un poquito más. Vamos a empezar a unificar todo para que quede bien uniforme, parejito. A esto también le vamos a poner pimienta negra recién molida, como dice por ahí un amigo. Con esa cantidad de pimienta estamos. Lo otro que me gusta mucho, que le va a dar un toque fresco a esta receta, es un zest de limón, que básicamente es la parte amarillita del limón. Con un rallador finito lo vamos a ir rallando, porque la parte blanca es amarga. Y esto nos va a dar un toque maravilloso. Por ahí estamos. Infaltable, algo de materia grasa, para mí hoy día va a ser aceite de oliva. Si tú quieres, puedes usar esto seco y meterle entre la piel pedacitos de mantequilla, pero yo prefiero hacerlo hoy día así, que van a darse cuenta que va a quedar una pasta exquisita para untar y saborizar todo nuestro pollo. Listo. Con esto vamos a dejar aquí que se mezclen los sabores un poquito. Y seguimos ahora abriendo el pollo para que quede a la rana. Listo. Un buen cuchillo de los chicos de Cancagüe, maravilloso, no falla. Y vamos con nuestro pollito. Miren que está bonito. El pollo tenemos que limpiarlo, sacarle varias cositas, entre eso la cola, estos excesos de grasa, porque lo vamos a parrillar. Y cuando yo les digo la rana, le vamos a poner el cuchillo por estos lados y lo vamos a abrir como si fuera una ranita, va a quedar así abierto completamente. Así que lo vamos a empezar primero a sacar estos excesos de grasa que no nos sirven. Le vamos a volar la cola, que dicen que se pone amargo el pollito si le dejamos la cola. Le voy a volar el último eslabón de las alas, que esto se nos va simplemente a quemar. Listo. Y ahora la idea es abrir el pollo. Con cuidadito vamos a pasar el cuchillo por aquí. Un buen cuchillo, eso. Por ahí. Lo mismo al otro lado. Y ahora lo damos. A ver, aquí nos queda un poquito de piel que hay que sacarla. Ya. Nos damos vuelta. Apoyamos nuestro pollito y con la mano terminamos de abrir. Y ahí parece una ranita. Vamos a soltar aquí un poquito las articulaciones de las alas. Listo. También aquí la de los tutos. Listo. Y parece una verdadera ranita. Por eso es pollo a la rana. Ahora lo vamos a aliñar. Como les había dicho, pensé que había sacado el exceso de grasa. Aquí me queda un poquito que lo vamos a volar. Y el aliño que yo hice, la idea es que el pollito agarre todo el sabor. Y para eso nos vamos a ayudar con los dedos y nos vamos a ir metiendo, haciendo bolsillos entre la carne y la piel para meter en esa parte nuestro aliño, nuestra marinada, cosa que quede con mucho más sabor por dentro. Así que aquí nos vamos ayudando con nuestras manos. Eso, bueno. Y aquí, sin miedo al éxito, una cuchara. Y miren, aquí está todo el sabor de nuestro pollito. Y en los bolsillos que fuimos haciendo, vamos a ir poniendo nuestro aliño completo. Lo mismo al otro lado. La pechuga es importante que quede bien aliñadita, porque así va a tener mucho sabor. Y acuérdense que casi todo el sabor lo estamos agregando, todo el sabor de hecho lo estamos agregando con este aliño que hicimos, que rehidratamos un poquito y funciona súper bien. Eso es, lo mismo al otro lado. Ahí está, muy bien. Al tuto ahora. Pum, pum, pum. Está. Perfecto. Y lo que nos queda, vuelta a nuestro pollito y lo vamos a alinear por este lado también. Un poquito por los huesos aquí, los tutitos, como patitas de rana. Qué maravilla. Costillares. Eso, ¿ven? Vamos a dejar reposar esto, ¿cuánto? Ojalá unas 2-3 horitas. Y de ahí nos vamos a la parrilla. Una vez que esté en la parrilla, le vamos a poner un poco más de sal para que entre algo más. Y vamos a ir tirándole juguito de limón para que nos ayude con el dorado final, que tiene que ser sexy. 45 minutos a una hora por los huesos. De ahí vuelta y vamos jugando. Yo me lavo las manos y lo dejamos reposar. Y bueno, muchachos, nuestro pollito ya marinó.
Le puse un poquito de sal por encima, nada más de lo que ustedes vieron. Y ahora, parrilla ya calentó, 200 grados, calor parejito, los limones. Los vamos a poner acá arribita para que empiecen a calentarse, para que boten más juguito todo el tema. Y nuestro pollito la rana se va a la parrilla. Con mucho cuidado, tal cual. Ahora, muchachos, 45 minutos, una hora por el lado del hueso, fuego medio, no muy intenso. Si estamos trabajando con brasa, incluso podemos partir 15 minutos a fuego fuerte y de ahí abrir un vacío, cosa que quede con cocción indirecta. Hace un solazo, así que una cervecita y esperar nomás por disfrutar este asadito maravilloso. Muchachos, algo importantísimo que se me olvidó decirles, miren, acompáñenme. Déjenme agarrar mi pinza. ¿Por qué yo me preocupé al abrirlo de soltar un poquito las articulaciones de las piernas y las alas? Es porque nosotros necesitamos que esté toda la parte de abajo en contacto con la parrilla. Cosa que el calor sea lo más parejo posible, penetre bien y todo el tema. Porque estas partes que tienen las articulaciones tienen todo lo que son las partes más duras de cocción. Por este lado le vamos a dar 45 minutos, una hora. Va agarrando color de a poco. Un aroma maravilloso viene saliendo. Y le vamos a empezar a poner de a poquito limón también. Eso nos va a ayudar también con el dorado del pollito. Y ahora cerramos y esperamos. Muchachos, miren cómo ha pasado media hora aproximadamente. Yo le he tirado ya juguito dos, tres veces. Le voy a seguir tirándole un poquito más de jugo. Eso. Y miren cómo se ve por abajo este pollito. Ya está bien doradito, agarrando color, pero le falta un poco. Así que quede ahí un rato más. Y nosotros estamos trabajando con fuego bajo. Díganme si no se ve bonito ese maricón. Ya, cerremos para que no se le vaya el calor y siga cociéndose lentamente. Vamos a darle vuelta. Tomen esas. Ya, muchachos, ha pasado una horita, aprox. Estamos en el punto preciso para dar vuelta a nuestro pollito. Así que nuestras pinzas, mucho cuidado, vuelta. Nuestra ranita. Y por esta cara le vamos a poner un poquito, si es que le queda jugo de limón a esta mano, jugo de limón. Y cerramos. Acá, media hora, 45 minutos más deberíamos estar. Vamos a usar termómetro para asegurarnos que la pechuga llegue a los 72 que tiene que llegar, igual que las piernas, y estamos. Así que nos queda solo esperar media hora y a disfrutar nuestro pollito a la rana. Ya, muchachos, pasaron casi dos horitas y nuestro pollo está listo. Así que miren la belleza. Con la ayuda de nuestras pinzas vamos a ir sacando esto con mucho, mucho cuidado. ¡Oh! Se nos desarmó la rana. Pero ahí está nuestro pollito a la rana, medio desarmadito, pero quedó hermoso. Ahora nos vamos a dejar reposar dos minutitos, no ir adentro, trozarlo y probar esta maravilla cómo quedó. Pero que se ve sexy, se ve sexy. Muchachos, y así quedó nuestra belleza. Vamos obviamente a jugar con los cuchillos, hoy día machetito cancahue, para partir la ranita. Así que ahí ya está partido, tuto 1, tuto 2, y aquí, miren qué belleza, cómo está nuestra pechuga por dentro, jugosa y lista. Vamos a ir trozando. Ahí sí. Y la última. Y ahora solo me va a quedar probar esta maravilla. Miren aquí lo bonito y jugoso que se ve nuestra pechuguita. Maravilloso, ya goza. Ay, qué rico, ¿eh? Cuero crocante con mucho sabor. Con mucho sabor. Y nuestra pechuga, permiso, ¿eh? Ah, concha tu madre, que ya, muchachos, quedó maravilloso, quedó bien de niños, pasadito con todo lo que le pusimos, bien de sal y sobre todo
sumamente jugosa nuestra pechuguita. Resultado muy bien logrado a mi parecer. Qué maravilloso, rico, sabroso. Si yo puedo, tú puedes. Atrévete a prepararlo en tu casa, con tus amigos. Una receta económica, pero simpática. Nos vemos la otra semana en este mismo local, en este mismo canal. Anda a verme en Monticello el fin de semana. Siempre estoy ahí hueveando. Y me puedes ver fotitos y conversar un rato. Voy a seguir cocinando, voy a seguir disfrutando. Nos vemos la otra semana. Acuérdate, comenta, suscríbete, comparte, que a ti YouTube le encanta. Y a mí me ayudaría un montón. Y esto es 100% gratis. Así que a gozar y disfrutar. Nos vemos la otra semana.